Amigos, posiblemente muchos ya sepan que la saga de Cars es uno de los más grandes tesoros monetarios para sus estudios creadores Disney y Pixar. Por lo cual, sabiendo esto, no es para nada extraño escuchar que pues el estudio ha intentado detener algunas versiones un tanto similares a aquella saga, pero de muy pero muy baja calidad, llegando así a ambas películas. Por una parte, una ideología creada por el mismo Disney que busca expandir el mundo de autos, aviones. Y otra, una coproducción argentina, china y española que fue adquirida por la marca, es decir, el mismo Disney para su plataforma, y que sí toma las bicicletas y su mundo para expandir el multiverso de Cars. Cintas que así repasaremos de manera bastante rápida para que sepan bien si sus historias valían o no la pena. Ya que, así pasó, aviones. Esta historia comienza con dos aviones que volaban en el cielo a toda velocidad, cuando de pronto llega el grandísimo Toasty, demostrando que era el más veloz y ágil. Pero resulta que todo esto era solo la imaginación de él, que en realidad era un avión dedicado a fumigar junto al viejo Led Bottom. El chico soñaba con ser muy veloz y competir en la competencia Rally Alas por el mundo, algo que estaba fuera de su alcance, debido a que no era un avión normal. Pobre cosita fea. Luego de esto conocemos a Chuck, un camión de combustible quien hacía su trabajo, cuando de pronto Toasty lo llama y le dice que vaya con él a entrenar. Chuck le ayuda entrenando para volar a altas velocidades para algún día participar en el rally, pero de pronto presenta una pequeña falla, así que va con su mecánica Dottie y esta descubre que tiene problemas en su motor, ya que lo forzaba al límite. Su mecánica no aprobaba esto, pues era peligroso para él, pues pronto podría fallar él por completo. Pero sin importarle mucho a Dottie, le pide que le acompañe a la clasificación de rally. Dottie no estaba segura de ir por lo peligroso que era para el chico. Más adelante, mientras vean accidentes terribles que podrían sufrir los aviones en el rally, Chuck le sugiere buscar a Skipper, un viejo avión héroe de guerra en la marina quien era un poco gruñón, pero que sabía de aviación, y aunque Dottie al principio se negaba a buscarlo, accede a ir a hablar con él. Así el muchacho llega con Skipper, pero este le termina cerrando la puerta a la cara varias veces, ya que considera que lo que le pide no era para él, pues lo iban a aplastar. La verdad, las cosas como son. Sin rendirse al día siguiente, Dottie igualmente llega a la clasificación para el rally. Allí vemos que muchos aviones hacían sus pruebas, algunos pasaban bastante bien, todo super easy, mientras que otros tenían algunas dificultades. Pero entonces llegó el turno del McQueen novato, quien estaba muy nervioso y mucho más cuando todos se burlaban de él porque es un simple avión fumigador. A pesar de esto, Dottie toma fuerzas y despega a 310 km por hora, lo estaba haciendo bastante bien, superando los obstáculos, aunque su velocidad no era muy alta, así esta no es suficiente y termina alcanzando el sexto lugar de la clasificación, es decir, este no clasificaba para el rally. Sí, todo bastante triste, por lo que todo desanimado el chico regresaba a sus labores de fumigación. Ahí uno de los aviones lo felicitó, pero él estaba desanimado de que no pasó, ante la mirada preocupada de Skipper. Por otro lado, un mensaje llega para Dottie, quien en la carrera se hacía llamar el Jet Supersónico. Se trataba de un mensajero del rally Alas por el Mundo que le dice al chico que quien había quedado en quinto lugar en el rally utilizó aditivos ilegales, por lo que fue descalificado. Entonces él, es decir, el cuchao humilde, toma su lugar. ¡Sí! ¡Joder, por fin! Dottie y sus amigos estaban completamente felices, pero ahí Skipper se le acerca y le dice que era una mala idea, ya que iba a competir con los mejores del mundo y no fue armado para eso, pues es un fumigador y no era bueno, ya que lo vio y comete demasiados errores. ¡Órale con el capitán aguafiestas! El joven avión le dice que él sabe, pero que no se dará por vencido, así que Skipper le dice que se verían al día siguiente para entrenar. Es así como el avión ex-marine empieza a entrenarlo dándole consejos, uno de ellos era volar muy alto a máxima potencia, pero y asustado mientras lo hace se regresa. Al llegar con Skipper este le pregunta qué pasa, y el chico no quería decirle, así que se va a regresar a su hangar. Pero ahí el cuchado avión le confiesa que le da miedo a las alturas, pues nunca volaba más de 300 metros. Skipper decide seguir ayudando a Dottie, y hace un plan para que aun cuando vuele bajo pueda alcanzar velocidades bastante altas, pero a Dottie no le va muy bien. Tengo miedo, güey. Así que con Dottie empieza a trabajar para aumentar su potencia, aumentando el torque, lo que hizo que fuera más rápido pero aún fallaba, así que Skipper le pide que use su G radial, pues la gravedad sería su mejor aliada. Poco a poco el cuchao humilde lo logra alcanzando una buena velocidad, así que el viejo avión decide que está listo. Dottie se prepara para viajar, Skipper no irá con él pero va a ayudarlo desde allí. Así fue que el chico inició su viaje al rally, y aunque tuvo algunos cuantos inconvenientes, finalmente llega al lugar.
Allí se encuentra con los mejores competidores del mundo, tales como Bulldog. También se encontró con Ichani, una avioncita que lo dejó completamente flechado. ¡Qué bonita hélice! Ay, cuidado, Dusty, no te vayan a funar por estar mirando demasiado. Luego conoce a Resplinger, que le mete algo de miedo narrando que es estrella. Seguidamente conoce a Chupacabras, un avión mexicano. ¡Uy, qué sorpresa! Que con su nombre busca meter miedo a sus contrincantes. En fin, así el rally comienza y todos apostaban por Resplinger, pues si ganaba, esta sería la cuarta vez que se llevaba al campeonato. Y sí, obviamente nadie apostaba por Dusty, pues era un fumigador y nadie confiaba en que lo lograría. El rally está a punto de empezar, los aviones encienden sus motores, la bandera baja y todos los aviones despegan desde Nueva York hasta Islandia. ¡Máxima potencia! Dusty era quien volaba más bajo, y como Skipper le había advertido, había turbulencias causadas por los otros aviones que volaban alto. En el primer tramo de la competencia, el chico se enfrenta a un clima bastante frío con mucho hielo y nieve, llegando al último lugar, algo que lo desanimó un poco, pero su entrenador le da ánimos y le dice que la próxima etapa le irá mejor y que importaba más la agilidad que la velocidad. Así todos los aviones salen, pero Bulldog tuvo un incidente perdiendo altitud quedándose a ciegas, así que el cuchillo humilde lo ayuda para que no se estrelle, pero finalmente logra guiarlo para aterrizar sin problema. Porque es lo que un hombre hace. Bulldog se disculpa con él y le agradece por salvarlo. Por este acto, Dusty queda en último lugar otra vez. Este se siente bastante frustrado. Justo allí el chico por primera vez conoce a un fanático, un auto que se volvía avión, sí, bastante genial, y le sugiere que se quite peso de encima. Así este se quita su rociador, logrando que volara a toda velocidad, pasando entre las nubes. Es así como luego de que muchos aviones tuvieran inconvenientes, Dusty logra alcanzar el octavo lugar, ganándose el respeto del público y el odio de Resplinger. Ahora el público admiraba al novato avión y lo entrevistaban, así que este le agradece todo a su entrenador. Skipper, tras escuchar esto, decide tratar de volar, pero por desgracia no lo logra. Pobre hombre. Dusty se comunica con su entrenador preguntándole consejos de cómo volar por el siguiente tramo, el Himalaya. El viejo le recomienda volar más alto de lo que acostumbra y lo anima, pues cree que él puede volar más alto de lo que cree. La popularidad de Dusty aumentaba y hasta tazas hicieron de él. Es más, Ichani lo felicita diciéndole que está haciéndolo bastante bien y lo invita a volar por la India, su hogar. La carrera continúa, el chico debe pasar por el peligroso Himalaya, no es fácil, ya este le da pánico en las alturas y no logra volar sobre ellas como Skipper le recomendó, así que pasa por unas vías de tren que lo llevan nuevamente a la ruta original, logrando llegar en primer lugar a Nepal. Nadie lo podía creer, todos estaban atónitos, ya que había volado por un túnel peligroso, pues pudo haber chocado. Ahí Dusty se da cuenta que Ichani lo guió al peligro, y todo fue idea de Resplinger, pero su plan claramente no funcionó. Muy decepcionado, el chico se va. Más tarde, Dusty llama a sus amigos y a Skipper. Allí su entrenador le dice que se enorgullece de él, y sus amigos le dan la noticia que lo alcanzarían en México, algo que lo puso bastante feliz. Ahora todos los aviones estaban en Shanghai a punto de despegar a México, así que la carrera empieza. Dusty empieza a cruzar el océano, donde dos avionetas de Resplinger lo atacan y le cortan su antena perdiendo la ruta, y además no tenía combustible. Todo mal. Pero para suerte de Dusty, dos jets de la marina lo ayudan para aterrizar en un barco donde lo reparan y le llenan su tanque de combustible. Allí además se entera que Skipper, es decir su entrenador, no tuvo muchas misiones. Dusty llama a este, y allí le cuenta que es verdad, algo que decepciona un poco al cuchado avión, pero no tiene tiempo pues debe continuar la carrera ya volando por encima de la tormenta que se había desatado. Por su parte, muchos ya habían llegado a México, Resplinger ya lo daba por desaparecido, y Jenny se enfrenta a Resplinger, arrepentida por lo que le hizo a Dusty. Tiempo después, al chico lo rescatan y finalmente logra llegar, pero tenía una ala quebrada y muchos problemas más. Según Dusty, así no podía volar. Dusty estaba enojado con Skipper por mentirle sobre las misiones que había hecho. El ex marín le contó que en su primera misión tuvo un accidente y se estrelló, y así perdió la capacidad de volver. Skipper le dijo al novato avión que si él hubiera sabido su pasado, jamás le hubiera pedido que lo entrenara. ¡Eso es verdad! Dusty estaba muy triste y decepcionado, pero su mecánica lo anima diciéndole que ha llegado muy lejos, pero este ya no quiere volar pues está averiado. Pero entonces el chupacabra le dice que no puede seguir la carrera sin él y le regaló unas alas, y así como él, todos los competidores le trajeron piezas, logrando así reconstruirlo. Ahora sí, el novato avión estaba listo para continuar, pero Skipper estaba algo triste y decide no seguir.
La carrera comienza. Dolce estaba de último, pero era tan veloz que logró alcanzarlos, pasando de ser el último a entrar al top, donde Risplinger le tiende una trampa, pero justo Skipper llega para ayudarlo. El tremendo hijo de su madre, Risplinger, llega y choca al viejo avión perdiendo la velocidad. Pero Skipper está bien, así que Dosti acelera y sigue su camino. Y por primera vez pensó su miedo a las alturas volando sobre las nubes. ¡Muy bien! ¡Así se hace! El villanesco Risplinger llega a Nueva York y está a punto de ganar la carrera. Pero justo en la recta final, Dosti logra pasarlo ganando así el rally. ¡Sí! ¡Sí! Ahora el nuevo campeón tiene muchos fanáticos y vuela junto a Skipper y los Jets de la Marina. Aviones 2, equipo al rescate. La historia continúa con Dosti ahora siendo un avión famoso y legendario que todos amaban, que da entrevistas. Este sigue en su pueblo, y esta vez el festival del maíz que organizaban se había hecho bastante famoso gracias al campeón, pues todos querían conocerlo. Así un día Dosti vuela felizmente cuando de pronto en su interior algo falla y empieza a caer. El chico logra aterrizar bien, pero cuando va con Dottie para que lo revise, esta le dice que su transmisión está fallando y ya la habían descontinuado, por lo que le recomienda bajar su torque al 80%. El cuchao avión quería competir en otras carreras, pero así él no podrá hacerlo, pues si no lo hace Dottie le dice que se estrellará. Esta noticia deja a Dosti y sus amigos muy tristes. ¿Qué desgracia es esta? Sin embargo, no se da por vencido, y Chuck busca entre los talleres del lugar la transmisión que el chico necesita. Al enterarse de lo sucedido a Dosti, Leadbottom le ofrece volver a ser fumigador. Esto hace que el campeón decida no querer volver a eso. Molesto vuelve a volar a toda potencia sobrecargando el torque. Pierde el control, se estrella en el hangar, el cual se incendia. El camión de bomberos, con ayuda de todos y con muchos problemas, logra apagarlo. El problema es que Protección Automotriz llega y les da un ultimátum, puesto que el sistema de seguridad no es moderno. Entonces, o lo modernizan o le revocan el permiso para operar. No. Esta noticia crea preocupación en los habitantes del lugar, así que deben buscar un nuevo bombero. Esto deja completamente destrozado Mayday. Dosti trata de animarlo, pero el bombero sabía que era viejo y le contó acerca de los aviones que rociaban agua para apagar incendios. Así al chico se le ocurre convertirse en un avión hidrante y así que la pista sea reabierta y a Mayday lo reequiparan. Así el cuchao avión se va del pueblo, pues es enviado por el bombero con un entrenador que lo haría el mejor avión hidratante del universo. Bueno, del mundo o del universo de Cars. ¡Qué buena onda! Así que luego de atravesar el cielo, Dosti llega a la base de Piston Peak, donde se encuentra con camiones excavadores. Cuando luego de decir su nombre se encuentra con una fanática llamada Dipper, que lo comienza a hostigar. El chico pregunta por Blade Ranger, pero le informan que este fue a rastrear fuegos menores y que pronto volverá. De pronto se informa a la base que hay un incendio, y Dosti ve como todos se preparan como todos unos profesionales y los ve en acción. El gran equipo logra apagar el tremendo fuego. Esto deja sorprendido al exfumigador, quien se atraviesa mientras los demás trabajan y termina regañado por Blade Ranger, enviado al hotel con el resto de turistas. Dosti le aclara que él no es turista y que él viene a entrenar con él, así que este lo envía a que le instalen flotadores para que recoja agua del lago. Así el entrenamiento rápidamente con Blade Ranger comienza, y este le enseña al chico a volar bajo para tomar agua del lago y a observar las propiedades del viento, del fuego y del momento. Los entrenamientos eran duros, y aunque en el helicóptero le pedía que volara al máximo torque, Dosti no podía y perdía el impulso, algo que Ranger no entendía y era duro con él. El chico incluso en el entrenamiento le apaga el fuego unos campistas que estaban en el parque. Lo estaba haciendo de la mierda. Pero para la suerte del ex fumigador, Skipper lo llama y sus amigos le dan la noticia de que encontraron una transmisión para él. Esto claramente lo pone bastante feliz. El superintendente de la zona llega para quejarse de que molestaron a unos campistas, pero al reconocer a Dosti cambia de tema y lo invita a una fiesta en su hotel, ya que era una superestrella. Soy famosa. El Blade Ranger se queja de que se gasta el presupuesto en pequeñeces, mientras que la base todo lo arreglan con trabajo por falta de dinero. Al anochecer en el hangar principal, los chicos de la base le enseñan un video a Dosti de Blade, donde se ve que era una superestrella de la televisión. El chico no entendía por qué si era una superestrella, ¿qué hacía allí? Pero nadie sabía. Al día siguiente hubo un gran incendio, y aunque Blade no quería que Dosti hiciera nada porque cree que no está preparado, al final se convence y decide incluir a este. Así cada quien hizo su tarea y juntos controlaron el fuego. Pero Blade Ranger no estaba feliz con su trabajo, ya que el novato rompió la formación. Allí en la noche, Dosti y el resto del equipo de la base llegan a la fiesta. Allí el secretario del país llegó preguntando por la flora y fauna que si estaban en peligro por los incendios.
Dusty por su parte conoce una pareja de campers que estaban de aniversario y le dicen que ser bombero sería una segunda oportunidad en su vida. Al día siguiente los amigos del chico lo llaman y le dicen que la caja transmisora que les llegó no era la correcta y que no podían encontrar la suya, algo que desanima a Dusty por completo. Pero justo en ese momento hubo otra emergencia, así que este se fue con su equipo. Se trataba de un incendio enorme que se extendía directo al hotel. Dusty no hizo el trabajo y desobedeció a Blade Ranger, y cuando iba a recargar agua termina estancándose en el lago. Blade lo rescata, pero este les quita tiempo y el incendio se esparce. El helicóptero se enoja diciéndole al muchacho que no tenía lo necesario para salvar vidas, que mejor volviera a las carreras. Allí Dusty le confiesa que su transmisión se averió. Blade le dijo que no se rindiera y que diera lo mejor de sí. Así que luego de decirle esto, ambos entraron a una mina para salvarse del fuego. Allí Blade, como puede, protege a Dusty. Blade y Dusty logran salir, pero el helicóptero estaba herido, no podía volar bien y termina cayendo. Así que fueron a rescatarlo, y Maru se pone manos a la obra para salvarlo de las quemaduras internas, así que lo lleva al hangar. Más adelante, estando allí, después de que Maru dejara fuera de peligro y descansando a Blade, este le cuenta a Dusty por qué el anciano dejó la televisión, y es que su coestrella, Nick, hizo un movimiento peligroso y terminó muriendo. Luego de esto, dejó de actuar que salvaba vidas y se entrenó y acreditó para salvar vidas de verdad. Esa es una historia de origen brutal. Por otro lado, el hotel debe ser evacuado, ya que el fuego se estaba acercando, pero al jefe no le importa, todos los visitantes son evacuados. El problema es que el fuego alcanzó la carretera principal y la bloqueó, así que se necesita todo el apoyo posible. Entonces los bomberos salen a la acción, solo con lo que tenían en los tanques, pues no había nada en reserva. Es así como cruzan el fuego directo a la carretera, controlando el incendio y despejando el camino. De esta forma los civiles avanzan. De pronto el equipo de bomberos se enteran de dos campers que estaban atrapados en el fuego. Dusty sabía que era la pareja que había conocido en la fiesta en el hotel, así que este va con ellos dispuesto a salvarlos. La pareja de campers estaban cerca del fuego, pero de pronto Blade aparece y los engancha salvándolos. Por su parte el chico decide recargar agua de la cascada y sube aumentando su torque al máximo sobrecalentándolo, pero logra llevar el agua. El motor de Dusty presenta daños y hace que este caiga directo al bosque. ¡Dios mío! El fuego se logró extinguir y el cuchado avión pasó 5 días sin reaccionar. Pero en ese tiempo Maru hizo todo lo posible. Lo arregló completo, incluso dejando como nueva su transmisión. ¡Wow! ¡Más despacio, velocista! De esta forma Dusty logra la acreditación para ser un legítimo bombero. Es así como el cuchado avión bombero regresa a su base con un look nuevo. Se reactivan las operaciones del aeropuerto y continúan con el festival. Todos estaban muy orgullosos de Dusty y Mayday le agradece por ayudarlo y salvarlo. Dusty termina volando con todos sus nuevos amigos bomberos por toda la base, presentándose como el nuevo avión hidrante. Y si ahora viene la peor parte del universo, es decir, la parte de las bicicletas, ya que así pasó, bicicletas. Por su parte, esta historia comienza en un pueblo de bicicletas. Allí conocemos a Speedy, quien se encarga de repartir el correo en el lugar. Así que es enviado por su vuelo a seguir entregando el correo, cuando se topa con Piñón, un amigo quien le dice que tiene una cámara nueva con la que lo filmará cuando corra la competencia XC. Pero Speedy le dice que sería difícil porque el número uno es Rock. Luego Speedy va a toda velocidad ya que debe entregar los paquetes, así que termina llegando a un banco para hacer la entrega. En ese mismo lugar están otras dos bicis, quienes eran Rómulo y Remo, quienes tienen pensado en quedarse con toda la ciudad de Spot Wheels. Por otro lado, Speedy sigue repartiendo paquetes. Luego de recorrer varias partes de la ciudad y hacer algunas cuantas acrobacias, el chico llega con Gassi, quien es un inflador de bicicletas que tiene un taller dedicado pues a inflar llantas. Allí Speedy entrega el pedido y se va. Posteriormente el cuchao bicicleta se topa con Montana, una bici quien es dueña de un taller de pintura y engrasado, y era la hija del alcalde. Allí el buen Speedy se entera que Rock estará en la ciudad al día siguiente, pues recibirá las llaves de la ciudad. Nuestro amigo se emociona con la noticia, y el alcalde le dice que si se esfuerza se podrá parecer a Rock, pero el chico cree que su ídolo ya es una leyenda, y él es un simple repartidor. La joven bicicleta estaba ansiosa y acelerada, así que se va con el señor Chan, una bicicleta oriental que lo tranquiliza y le dice que necesita relajarse y visualizar bien sus sueños para lograr lo que se proponga. Eres muy joven para ser tan sabio. Esa noche Speedy llega a casa, se cepilla y se relaja y se va a dormir. En su cuarto vemos que tiene muchos pósters de varias cosas y del mismo Rock. Al día siguiente la pequeña bicicleta sale temprano de su casa y hace sus entregas rápidamente.
Por su parte, en el centro de la ciudad, el alcalde presenta a Rock, quien llega y presenta los motores a gasolina, diciendo que son el futuro. Todos se sorprenden, así que la famosa bicicleta como demostración se coloca un motor en una de sus ruedas. El chico llega y le dice a todos que Rock es el mejor, es un héroe, y muchos firman su préstamo con los banqueros. Todos sabemos a dónde va esto, directo al final. Luego el número uno invita a Speedy a una carrera por la montaña, mientras Piñón los filma. Allí nuestro querido Cuchao Bicicleta le dice que le consiga un motor para su vuelo para que trabaje, y así Speedy tenga más tiempo para entrenar. Rock acepta, pero Speedy a cambio debe seguir convenciendo a las personas de que compren los motores. El tiempo pasa y vemos a muchos ciudadanos con sus nuevos aparatos, cortesía de la empresa de motores que era de Rómulo y Remo, pero al ser mucho más rápido se crean caos en las calles. La bomba de gasolina también pertenecía a Rómulo y Remo, pero muchos ciudadanos no pueden pagar más gasolina ya que es muy cara y los amenazan con echarlos a la cárcel. ¡Malditos cerdos! Por otro lado, el inocente Speedy tiene un motor a gasolina e intenta convencer a su abuelo de que lo pruebe, pero este no acepta. Mientras tanto, Montana se reúne con un grupo de bicis a quienes llama a los rebeldes del pedal para organizar una manifestación en contra del motor a gasolina. El grupo de bicis hacen una revuelta, pero llega la administración y los está por arrestar. Pero al mismo tiempo llega Speedy a toda velocidad con su nuevo motor a gasolina y los derriba sin querer. Gracias a esto el chico está en problemas, pero Rock llega defendiéndolo y siento que todo fue una confusión. Montana y los rebeldes del pedal tratan de que el Cuchao Bicicletero se les una a la causa, pero él no está muy seguro, pues está a favor del motor de gasolina. Eres un tonto, muchacho. Más tarde se sube un problema a las tuberías donde debería ir el agua. Los panqueros y Rock están transportando petróleo. Speedy, al darse cuenta de esto, decide ayudar a los rebeldes del pedal. ¡Ah! Por fin. Por la noche, el muchacho distrae a los demás con un evento de Rock y los rebeldes entran a las instalaciones, confirmando que es petróleo y que están usando las tuberías del pueblo para transportarlo. Al lugar de pronto llega la administración, pero uno de ellos daña otra tubería y suceden desastres. Al lugar llega Rock y el alcalde, y los de la administración culpan de lo sucedido a los rebeldes del pedal. ¡Maldito, maldito cerdo! Al día siguiente, el grupo de chicos son arrestados y le hacen creer que Speedy los delató, aunque termina preso también. Por su parte, este trata de comunicarse con Chan, quien hace que unos infladores de llanta entren al lugar por las tuberías, para finalmente llegar a la celda y se lleva las cámaras de sus llantas. Gracias a esto, los chicos inflando las cámaras logran destruir parte de la prisión y sacar la celda flotando en el aire. Así, los chicos finalmente llegan al lugar más seguro, donde Speedy les agradece a Chan por ayudarlos y este confiesa que su abuela también lo ayudó. Estando allí, el abuelo y Chan le cuentan que cuando eran jóvenes inventaban muchas, pero muchas, pero muchas cosas para ser más rápidos, pero no todas funcionaban muy bien. Sin embargo, una de ellas sí lo hizo, el motor a gasolina, pero no todo salió bien y decidieron no usarlo. Rock le había robado el invento a Chan, pero esa versión de motor es una que fallaba, pero Chan modificó el invento, logrando así un modelo de motor perfecto. Por otro lado, el alcalde está preocupado porque su hija desapareció de la cárcel. Rock quería que los culpables pagaran. De vuelta con Speedy, el Montaña y Millón siguen las tuberías y ven que la naturaleza está dañada y llegan finalmente al origen, el lugar donde estaban extrayendo el petróleo en la cima de la montaña. Piñón graba todo para tener pruebas. Luego de esto regresan a la ciudad y le muestran el video al alcalde. Este se da cuenta que lo engañaron, entonces las bicis de la administración salen huyendo para que no los metan a la cárcel. Rock con sus palabras trata de convencer al pueblo, pero Speedy rápidamente lo pone en su lugar diciéndole que fue solo un engaño para hacer negocios en la ciudad. Los banqueros Rómulo y Remo dicen que tienen los contratos firmados por todos, pero Chan llega y les dice que él también tiene los derechos sobre el motor, pues fue quien lo inventó. Así, para arreglar todo, deciden que se haga una carrera en la ciudad. Rock corre a favor de los banqueros y el novato Speedy a favor de la ciudad. ¡Excelente argumento! ¡Aprobado! El villano le dice a Speedy que no es más que un simple cartero, pero este no le hace caso. Por la noche, los banqueros y Rock planean hacer trampas para asegurar la victoria, mientras Chan le dice a Speedy que fabricó un motor mejorado, el cual es eléctrico pero no está terminado. El chico no está convencido de usarlo, pues siente que su ex ídolo es más talentoso que él, pero Montana le da ánimo diciéndole que a todos les gusta cuando él recorre la ciudad. Speedy está decidido a no dejar que sigan destruyendo su amado pueblo.
A la mañana siguiente la carrera inicia. Rock compite con el motor a gasolina, mientras Speedy con el motor eléctrico. Los de la administración le colocan algunas trampas al chico, pero este logra tomar la primera posición. Rock y Speedy luchan por el primer lugar, pero de pronto se le moja el motor al joven y este se daña, pues es eléctrico, por lo que le toca usar sus pedales para alcanzar al villano, pero a este también se le daña el motor, así que al igual que el muchacho le toca usar sus pedales. Ambos están por ganar, pero finalmente es el Cuchao Bicicleta el ganador y los malvados son arrestados. ¡Tómala, puto! ¡Sí, baboso! ¡Toma una muestra de tu propia caca! Así pasa el tiempo y vemos como todos ahora cambiaron a motor eléctrico, el cual es más amigable con el medio ambiente, y Speedy se convierte en el corredor número uno y el héroe del pueblo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Y pues nada más, amigos, este ha sido todo el resumen de estas tres películas, las cuales quise unir en un video, ya que por una parte la duología de aviones me la habían pedido un montón de veces, pero siempre la dejaba como suspendida y no la seguía haciendo ni nada de eso. Tenía hace rato la idea, pero pues no llegaba el momento. Y por otra parte tenía la película de bicicletas, la cual es bastante graciosa, pero no sabía si es que hacer un resumen dedicado a aquella película o no, así que al final las junté las tres y pues... espero que les haya gustado la idea. Y pues si fue así, obviamente déjenme su grandísimo like, ya que eso ayuda un montonazo. Coméntenme aquí abajito alguna película que me recomendarían para resumir próximamente en el canal. Y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y darle a la opción de todas para así recibir todas las notificaciones de este canal. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto. Bye.